Estás viendo Noticiero Way 31 en español, traído a usted por Athens State University. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este martes 27 de octubre. Estás viendo Way 31 en español. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. La gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia debido a la tormenta Zeira. Mientras no se espera que tenga mucho impacto aquí en Alabama, la gobernadora todavía dice que quiere asegurar que estén preparados para responder. Se espera que la tormenta toque tierra mañana por la tarde en Luisiana, después va a cruzar a Mississippi hacia Alabama. Sí veremos algunos de los impactos aquí en la parte norte de Alabama. Empezaremos a ver lluvia mañana, especialmente por la noche, y en total veremos entre 2 a 4 pulgadas de lluvia, con más lluvia en el área de Sand Mountain. Hoy el presidente de la Comisión del Condado de Madison habló sobre la reubicación del Co Monumento Confederado. Dale Strong nos dijo que el proceso fue legal porque el Comité de la Preservación de Monumentos no respondió a la solicitación de la Comisión en 90 días. Strong añadió que la ciudad y Comisión ambos pensaron re que reubicar el monumento al cementerio de Ma Maple Hill fue lo mejor para la comunidad. La ciudad dice que costó como 37 mil dólares para mover el monumento y en este momento no es claro si el fiscal general va a multar la ciudad 25 mil dólares por romper la ley de preservar monumentos. En mientras tanto, la ciudad de Albertville presentó una resolución para reubicar su monumento confederado, pero residentes en la ciudad están partido en qué hacer. Miembros del Consejo Municipal dicen que necesitan más tiempo, pero no dijeron cuándo van a hacer una decisión. Amy Coney Barrett tomó posesión como magistrada de la Corte Suprema hoy. Waituri Wans María Leal reporta. El Senado ha confirmado a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema con 52 votos a favor y 48 en contra. Anoche Barrett tomó juramento en la Casa Blanca con el presidente Trump a su lado. CNN reporta que el proceso de nominación de Barrett fue uno de los más rápidos en los tiempos modernos. Barrett es la tercera justicia nominada por el presidente Trump y le da a los conservadores una mayoría de 6 a 3 en la Corte Suprema. Esto podría afectar una serie de cuestiones para las próximas décadas. Los nombramientos de la Corte Suprema son de por vida, pero no es raro que los jueces cambien las inclinaciones políticas a lo largo de sus carreras en el banco. María Leal, Way31. Varios oficiales de Alabama felici felicitaron la decisión de confirmar Barrett como magistrada. El senador democrático Doug Jones, quien nunca se reunió con Barrett, dijo que el voto en que él votó en contra de la confirmación porque ocurrió días antes de la elección general. Hablando de las elecciones, las elecciones presidenciales ocurren la próxima semana, el martes, pero miles de personas ya están votando. El condado de Madison dice que está viendo un aumento de más de 250% en votos de ausencia y todavía tienes dos días para solicitar un bolete ausente. Algunos votantes tuvieron que esperar por horas para votar en ausencia. El último día para entregar su boleta ausente es el lunes 2 de noviembre. El estado de Alabama añadió 738 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay más de 159,000 mil casos confirmados y otro casi 27 mil casos probables. Casi 2.700 personas han fallecido por el virus. El superintendente de escuelas del condado de Morgan está bajo cuarentena. Robert Elliott Jr. dio positivo ayer. El distrito dice que él fue al doctor por lo que él pensaba era una infección sinusal. La prueba era solo una precaución. Mientras tanto, las escuelas de Morris Hill Bible en Florence va a tener clases virtuales por el resto de la semana por un brote de coronavirus. Sí sabemos que al menos un jugador de fútbol americano en la escuela dio positivo y que varios otros jugadores sí están bajo cuarentena, pero no sabemos cuántos casos hay en total. El distrito espera resumir clases en persona el lunes las escuelas de la ciudad de february confirmó otro caso de coronavirus era un estudiante en la escuela de ralph askins el distrito contactó personas que fueron expuestos pero no dijeron cuántos fueron expuestos un líder de la comunidad está en riesgo de ser deportado como ustedes lo pueden ayudar al regresar Recuerda cuando estabas en la escuela, ¿cuántos de tus maestros en realidad te entendían? ¿Quién sabía por lo que estabas pasando? En el salón de clases, la diversidad marca la diferencia, y tú también lo haces. Si tú eres un hombre hispano que está interesado en enseñar, el programa de becas Men of Kenis de Athens State University puede ayudarte a forjar una carrera significativa. Tú puedes ser elegible para becas de matrículas, libros y vivienda. Participa ahora y sé el maestro que siempre quisiste tener. Oficiales están buscando por estos dos hombres quien ellos creen robaron pistolas de carros estacionados en hoteles a través del estado. La policía de Tuscaloosa cree que roderius Mitchell y Javante Taylor fueron involucrados en como 50 robos de autos en este mes solamente. Algunos de los robos ocurrieron aquí en Huntsville y en Decatur. Y mientras tanto, este dueño de una gasolinera en Athens fue arrestado tras perseguir y dispararle a un cliente quien él creía estaba robando su gasolina. Oficiales del condado de Limestone dicen que Philip Stewart persiguió al cliente con su propio carro. Stewart después confesó en chocar su carro contra el, la camioneta del cliente a propósito y dispararle durante la persecución. Ahora enfrenta cargos de intento de homicidio. Investigadores todavía están revisando evidencia para ver si el cliente estaba robando gasolina. Un líder comunitario está en riesgo de ser deportado. Rodney Smith Jr. es conocido por su servicio. Él le cortó grama a personas que necesitaban ayuda en cada estado en el país. También fundó la organización Raising Men and Women Long Care Service para que niños puedan ayudar a personas en su propia comunidad. Él ha vivido la mayoría de su vida aquí en Huntsville, pero nació en Bermuda. Recientemente su aplicación para una visa fue rechazada. Ahora está preguntando por letras de la comunidad sobre sus servicios para apelar la decisión. Él tiene hasta el 7 de noviembre para recibir y enviar las letras. Una panadería en Albertville se está preparando para el Día de los Muertos. Están preparando pan de muerto cual juega un papel importante durante las celebraciones. El pan está decorado especialmente con una figura que representa el espíritu de la persona a quien se dedica. El pan se, pues, se coloca en la ofrenda para dar bienvenida a los muertos. Más que nada es para honrar a sus difuntos, honrarlos este, a sus difuntos. Y es más que otra cosa, es un ritual, es un ritual que tiene por objeto este, honrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos e inclusive de algunos muertos ejemplares. El pan puede ser diseñado de diferentes maneras. La panadería sí tiene dos tiendas en Albertville y una en Kilpatrick. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a waytv.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles, incluyendo cómo la pandemia está impactando y afectando el aprendizaje de estudiantes en la ciudad de Decatur. Nosotros vamos a traerte las últimas noticias en español cada día, de lunes a viernes. Que tengan buen día.